tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos. El poder. No hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos. El poder. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la noticia. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Buenas noches, seguidores de Radio Darío. Gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias Live, edición de jueves 20 de junio. Nuestro compañero de labores no nos puede acompañar hoy, les acompaña Katia Reyes. Le recordamos que puede dar seguimiento a nuestras redes sociales a través de las diferentes plataformas en YouTube como Darío Radio, así como también en nuestra página de Facebook Radio Darío 89.3. Vamos a iniciar con nuestras informaciones y es que conversamos con el líder campesino Medardo Mairena. Con Mairena, quien ya tiene 6 años de formar parte del movimiento campesino, quien estuvo 11 meses en la cárcel, el preso político, nos habla de algunos tópicos, entre ellos pues la necesidad de instaurar la democracia en nuestro país, así como también nos habla acerca de las funciones de las instituciones del Estado para poder alcanzar ese camino, e incluso se refiere a aquellas personas que se han referido a él como un candidato a presidente de este país. Escuchemos esta, veamos esta entrevista que realizáramos al líder campesino Medardo Mairena. Darío Noticias. Bueno, pues la verdad me imagino yo Nicaragua sin Ortega en poder, esperando de que venga un gobierno que respete la vida de los niños, de los ancianos y de cada nicaragüense, que respete la constitución política, que haya una independencia en los poderes del Estado, donde la policía se rija por la constitución política, que no se rija por una orden que dé el gobierno, como en este caso, que solo le orienta qué van a hacer con tal mantenerse en poder. Obviamente ya miramos lo que ha hecho. Entonces yo me imagino una Nicaragua donde todos los nicaragüenses tengamos iguales derechos, mejores oportunidades, donde seamos los nicaragüenses que decidamos cómo queremos desarrollar nuestra nación. No podemos confiar, imagínate, en estos momentos en la Asamblea Nacional, que hace leyes que violentan nuestros derechos, la Policía Nacional, que se supone quienes deberían de resguardarnos, darnos seguridad, son los que asesinan, secuestran, asaltan y de todo, y torturan. El Ejecutivo igualmente es el que da la orden para que masacren al pueblo. El Consejo Supremo Electoral también hace elecciones fraudulentas. Entonces yo pienso en una Nicaragua donde los jóvenes se sientan la libertad de prepararse, de escoger una carrera que quieran estudiar, donde existe esa universidad, que ellos puedan prepararse, que podamos desarrollar una Nicaragua para todos, que se respeten los recursos naturales y, por supuesto, pues proteger
Los lugares, ya sabemos que Nicaragua tiene corredores secos, que nosotros podamos reforestar esos lugares, que podamos recuperar nuevamente la fauna, que podamos ver una Nicaragua que en realidad sea saludable, que podamos respirar, como dicen, aire puro. Y pues la verdad es que qué bonito, es un país muy democrático. Y una vez con la ley del canal de Nogada. Bueno, por supuesto, ¿verdad? En un cambio de gobierno, obviamente, lo primero, pues derogar esa ley, ¿verdad? Porque nos violenta nuestros derechos. A pesar de que el chino en el contrato, en el compromiso con el gobierno, decía en 6 años, ¿verdad? Que nos acabamos de cumplir, ahorita el 13 de junio. Debo decirte que andamos 6 años de organizado como movimiento campesino, 11 meses de estar en la cárcel. Y pues al cumplirse los 6 años, el chino, al no tener ni los recursos económicos, ni haber iniciado el proyecto, ni haber ni avance, entonces la ley dice de que el gobierno, o sea, caduca el contrato con ellos, el gobierno debió de haber derogado la ley, a la cual no la ha hecho todavía. Pues solo esperamos nosotros que en realidad haya un cambio de sistema para que en realidad todas esas leyes que perjudican al pueblo, por ejemplo, ahorita tenemos no solamente esa ley, la ley de amnistía que nos acaba, acto amnistía que hizo, supuestamente para liberarnos nosotros, pero en realidad lo que hace es proteger a los verdaderos asesinos, a los secuestradores, a los torturadores, que todos tenemos claro que en el contexto político, las protestas y las marchas, solamente hubo armas de un solo lado, que son la policía, el ejército, son los únicos que tienen armas de guerra. Y vemos pues que mucha gente murieron asesinados con fusiles AK, con tiros de armas de guerra. Entonces, obviamente nosotros, cuántas cosas quisiéramos que se cambie, que ya no sintamos esa persecución que nos dan. De repente caminamos como si fuéramos delincuentes, porque tenemos que a veces esconderlo de los paramilitares, de los fanáticos políticos de este gobierno, que son los que caminan como locos disparando y asesinando al pueblo. En adelanto de elecciones podría ser candidato a presidente. ¿Cómo te resuena eso? ¿Me da la impresión que te da risa? Sí, me da risa, pues, porque la verdad es, en ningún momento nosotros nos organizamos por buscar una proyección, por ser candidato. Nunca me he imaginado ser diputado, mucho menos presidente. Pero bueno, también entiendo a la gente, y créeme que sí los comprendo, porque como te decía anteriormente, uno cuando ha sido quemado con leche, pues mira la cuaja y la sopla, cuántas cosas hemos vivido, cuánto hemos sufrido. Y pues desgraciadamente hoy por hoy, que antes la tradición de los campesinos, que solo íbamos trabajando la tierra, andábamos metidos en estas cosas, pues nosotros decimos los políticos, que son los que agarran nuestros impuestos, son los que deben de preocuparse por desarrollar la comunidad. Pues ya miramos que no fue así, tuvimos que hacer nuestros propios esfuerzos, y nosotros siempre nos hemos puesto al frente de nuestros amigos, de nuestros hermanos de lucha, no porque andemos un chaleco, ¿verdad?, antibalas, sino porque lo hemos hecho con mucha fe y hemos creído que Dios está con nosotros y que Dios tiene un propósito para cada quien. No me siento ni me hago ilusiones ni sueño ser candidato, ¿verdad? Decirte que sí soy soldado de mis campesinos, soldado de mi pueblo, a como lo he venido demostrando. Y la verdad que lo que sí creo yo, que todos los sectores debemos de unirnos. Darío Noticias. Y queremos saludar a todas aquellas personas que se encuentran en línea, en sintonía con Noticias Live, a Vilma Maradiaga, así como también a Melba José Garay Cisnero, que ha saludado a su león azul y blanco, a José Luis Guevara. Saludos, José Luis, a Carlos Martínez Sánchez, quienes están reportando sintonía, Yasmina Díaz, María Solís, fan destacado Mar Sevilla y Ana Gloria Castillo. Son algunas de las personas que se encuentran en línea en este momento informándose con Noticias Live. Y pasamos a otra información, y es que la Organización de Estados Americanos dio a conocer un comunicado que vamos a leer de forma íntegra. Este comunicado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos
sobre Nicaragua y que fue publicado este 20 de junio. Habiéndose cumplido el plazo de 90 días previsto para la liberación de los presos políticos en Nicaragua y en el marco de lo acordado en la mesa de negociación entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el gobierno del país, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, en su calidad de testigo y acompañante de dicho proceso, entiende pertinente realizar las siguientes apreciaciones. Uno, que saluda la excarcelación de las y los presos políticos y celebra que los acuerdos hayan permitido que dichas personas puedan reencontrarse con sus familias. En el punto número 2, señalan que resulta imperativa la liberación total y el cierre de causas judiciales para dichas personas y para quienes debieron salir del país a raíz de los acontecimientos iniciados el 18 de abril del 2018. En el punto número 3, reiteran que la existencia de presos políticos es incompatible con la democracia y el Estado de Derecho y solicita la liberación de toda persona presa por motivos políticos, independientemente del momento de su detención o de la carátula de su expediente judicial. Sin ello, no resultará posible recuperar el camino de la democracia, la paz y la justicia en el país. Asimismo, también expresan la urgente necesidad de restablecer plenamente las libertades en Nicaragua, incluyendo el derecho a la vida, la libertad, la libre expresión, el derecho de asociación y manifestación, entre otros. Asimismo, reafirman su disposición a continuar trabajando para que en Nicaragua las y los nicaragüenses puedan encontrar el futuro de democracia, paz, justicia, verdad, no repetición y prosperidad que merecen. Este es parte de este comunicado dado a conocer por la Organización de Estados Americanos este jueves 20 de junio. Y a propósito de la OEA, vamos a dejarles parte de lo ocurrido en un plantón que se llevara a cabo en Washington y que fuera protagonizado por nicaragüenses, quienes llegaron hasta ese punto para poder seguir pidiendo el respaldo de la Organización de Estados Americanos para poder salir a flote con la situación político-social que enfrenta nuestro país. Veamos. Darío Noticias. Vamos a conversar acá con estos caballeros para que ellos nos expliquen una situación que se produjo antes de que iniciara en lleno el plantón. Don Roy, gracias por estar con nosotros acá a través de Voces en Libertad. Ustedes habían convocado desde hace varias semanas un plantón en las afueras de la OEA, que es precisamente este que estamos viendo. Sin embargo, simpatizantes que ustedes identifican como del partido de gobierno en Nicaragua han venido a causar actos de violencia. Esto ha provocado la presencia de una fuerte cantidad de policías acá en las afueras de la OEA. Cuéntenos qué es lo que pasó. Vinieron aquí, no fue policía, fueron el servicio secreto de Estados Unidos, porque esta es una entidad internacional, la OEA. Ellos vienen, nosotros tenemos el permiso para estar aquí, y se aparece uno de ellos que es de Haití, la otra persona es norteamericana y hay uno que es de Nicaragua. Provocar, se les menciona que nosotros tenemos el permiso para estar aquí y se les pide que se crucen a la calle para que cada quien esté a su lado. Y ellos comienzan a sacar pancartas y poner los teléfonos en las caras de las personas. ¿Sabes cómo es el nicaragüense? El nicaragüense no lo agité porque vas a tener una reacción. Y ahí comienzan a escalar las cosas. Desafortunadamente tuvimos un momento que se tuvo que parar nuestro plantón porque se entabló una investigación. Pero ellos tenían récord policiales y salieron terminando siendo esposados y saliendo de aquí. Aquí, en cambio de lo que pasa en Nicaragua, aquí el policía, la seguridad secreta, está aquí para proteger al que está demostrando legalmente. Aquí no estamos como estamos en Nicaragua. Y es por eso que es tan simbólico esto. Porque las voces que nosotros nombramos aquí son las voces que acarreamos desde Nicaragua acá. Las que no pueden hacer en Nicaragua, lo hacemos aquí nosotros en Washington DC y en Estados Unidos para nuestra gente. Darío Noticias.
Y continuamos informando y, por supuesto, saludando a aquellas personas que se encuentran en sintonía con Noticias Live a través de la página de Radio Darío. Estamos saludando a Fran Munguía, quien asegura la asamblea necesita una representación de los campesinos y Medardo haría un excelente papel en su comentario. Así también Maru Lacayo aprovechó esta plataforma para saludar desde Miami a sus compañeras del Colegio Pureza de María. Aura Dolores envía bendiciones y así también María Salazar agradece las informaciones que llegan a través de su teléfono y a través de su red social, mientras María Solís asegura qué bueno que sacaron a otros sapos, según lo que dice su comentario, acá no es rotonda. Son los comentarios que estamos recibiendo a través de esta red social, a través de nuestra página de Radio Darío. Y ahora continuamos con nuestras informaciones. Pudimos obtener una entrevista con Santiago Fajardo, ex reo político, además hermano de Cristian Fajardo, también otro reo político que fue liberado recientemente. Fajardo logra narrar cómo es que lo obligaron a grabar un video donde expedía perdón al gobierno de Daniel Ortega por haberse unido a las protestas cívicas a partir del 18 de abril. Escuchemos su testimonio. Darío Noticias. Pero, como lo dije, me agarran mis celulares, el ejército. Posterior, mi celular pasa en mano en mano por la policía de Masaya, por la policía de Río, policía de Masaya, después por el Chipote. Y estaba hecho pasta, hermano, y le digo, toda la información está en el celular. Tengo el celular, por favor, déjame en paz, no me mates. Ay, martillaban la AK. Porque cuando a mí me sacan de la celda, me sacan encapuchado. No podía ver nada. Me martillaba la AK, la resonaban. Con un revólver sacaban el tambor y lo hacían girar. Aquí hubo una bala, un huevo que se llama algo así, y metían la bala. Yo escuchaba que metían la bala, pero tal vez la sacaban, ahí estaba la bala. Y así fue mi tortura en el Chipote. Hice ese video porque tu esposa está presa, la vamos a procesar, la vamos a violar, y a tu hija. A mi hija la pasaron al Ministerio de mi Familia. La vamos a adoptar, la vamos a dar en adopción. Hermano, es mi familia. Amo a mi hija. Y yo quería volver a mi hija. Quería volver a ver a mi hija. No sé si me usaron contra psicología para meterme miedo, pero en ese momento yo creía todo. Y me hacen hacer el video y... ¿Cómo? Ese video lo hiciste en medio de torturas, o sea, golpes, ya te habían golpeado antes de hacer ese video. Sí, cuando me golpearon, estoy llorando. ¿O te hicieron un guión para hacerlo? Espérame. Yo cuando me golpeaban, yo le decía que me pegaran en la cara. Pégame en la cabeza y en la cara. Y no somos pendejos, ¿sí? ¿Por qué vas a hacer ese video? Y si no lo haces, te vamos a matar. Y me dice, y te vamos a desaparecer si no lo haces, me dice, porque no te hemos presentado en los canales. En los canales de nuestro gobierno. No te hemos presentado. Entonces, si no lo haces, te desaparecemos. Un desaparecido más. Punto. La cuestión que decido hacer el video, me ponen un guión. Tuvieron 2 días para revisar minuciosamente en mi celular con toda la información que poseía mi celular, ¿verdad? Y me hacen un guión grande, un guión de varias hojas. Con los manzabolos me pegaban en la costilla para que me aprendieran el guión. Hermano, yo estaba nervioso y no me podía aprender un formulario rápido. Me estaban sofocando y todo, pero lo logré hacer. Darío Noticias. Informando, y esta vez acerca de Lucía Pineda Ubau, la jefa de prensa de 100% Noticias, recientemente excarcelada
y quien se encuentra realizando una gira en diferentes medios de comunicación donde ha denunciado los vejámenes a los que fue sometida por el régimen luego de que fue llevada hasta El Chipote y a otras cárceles también de Managua. Lucía Pineda narra, se refiere a estos temas, a los vejámenes cometidos, además todas las situaciones que sufrió, incluso situaciones de salubridad, y por supuesto se refiere a los costos de este tipo de acciones, los costos que traerán para el gobierno este tipo de acciones represivas a la libertad de prensa. Veamos. Darío Noticias. O sea, el canal sigue cerrado, tomado por la policía, el canal 100% Noticias. Tienen que dar seguridad, porque te pueden regresar el canal, pero el personal está con miedo de regresar, muchos en el exilio. Y esa situación, pues, no puedes tal vez como operar sin que tener a tu gente, ya, trabajando con seguridad, no les puedes garantizar seguridad. O sea, ¿me aseguras de que no me van a echar presa? No te puedo asegurar. Yo no le puedo decir a un periodista, a un camarógrafo, a un editor, ven, no. O sea, no hay libertad, no hay libertad todavía. No hay, porque, o sea, sigue siempre bajo amenaza las libertades, ya, de información, de expresión de los nicaragüenses. En cualquier momento, pues ya te atropellan, pues, tu libertad, como ha ocurrido en estos días. Tras nuestra liberación, ha seguido la represión, según las informaciones. Es difícil, pero tiene que haber realmente una voluntad del gobierno y una voluntad también de esas personas que anduvieron cometiendo su fechoría, cometiendo crímenes de lesa humanidad. Allá en Nicaragua, pues, no hay garantía de que ellos van a tener un juicio, ya, o que los van a procesar, los van a acusar, y es que no hay garantías para que digan, ve, el que mató a mi hijo, el mató a Alvarito Conrado, a Mar Romero, a otros niños, más de 26, van a pagar por esos crímenes. No hay garantía. Por eso la gente, pues, está mucho, yo me sumo a la justicia de Dios y también a la justicia internacional, ya, porque son crímenes de lesa humanidad lo que se han cometido allá, pues, en Nicaragua. Que es difícil perdonar y es un proceso, ya. O sea, que es tu verdugo. Y uno lo hace por uno, por la sanación del corazón. Ya, y así ellos no se reconcilian con Dios, no se arrepienten. Eso es un asunto de ellos y con Dios. Ya, pero es un proceso, pues, bien difícil. La gente, y yo estuve, pues, con el pueblo. Nosotros, Miguel y yo, estuvimos presos con el pueblo. Estuvimos ahí en la celda, observamos cómo los trataban ahí, pues, la tortura física, bastante en los hombres, en las mujeres ha habido también tortura física. Irlanda Jerez ha denunciado eso cuando la golpearon también ahí en el penal. Darío Noticias. Y campesinos y comerciantes se han unido en una conferencia de prensa y han dado a conocer algunas personas, algunos puntos bastante considerables, bastante importantes acerca de la liberación de los presos políticos que todavía se encuentran en las cárceles La Modelo y La Esperanza. En esta importante conferencia participaron algunos representantes de este sector, como Medardo Mairena, por parte del campesinado, así como también otras mujeres que han sido líderes en las luchas cívicas que se han emprendido desde el año pasado, entre ellas Irlanda Jerez, quien llegó en representación del comercio. Escuchemos parte de esta conferencia. Darío Noticias. Buenos días, pueblo de Nicaragua. Nos encontramos acá una vez más diciéndole a Nicaragua de que continuamos en la lucha por la libertad de nuestros hermanos. Continuamos, como podemos ver acá, expresos políticos luchando por la libertad de ellos y por la libertad de expresión, luchando porque se respeten nuestros derechos humanos y constitucionales. A continuación vamos a leer el comunicado a cambio de doctora. Muy buenos días a todo nuestro pueblo valiente y guerrero. Hoy, miércoles 19 de junio, el comunicado número 2. A 14 meses de lucha cívica, continuamos exigiendo libertad, justicia y democratización para Nicaragua.
Hoy nos encontramos reunidos campesinos, comerciantes, costeños, estudiantes, expresos políticos y sociedad civil. Exigimos el cumplimiento de los acuerdos firmados con la Alianza Cívica. Punto número uno, excarcelación inmediata de más de 86 hermanos que aún permanecen cautivos en las mazmorras del Chipote y cárcel a Modelo. Número dos, se entreguen sentencias definitivas de sobreseimiento. Tres, cumplimiento del segundo acuerdo con Alianza Cívica para el restablecimiento de todos nuestros derechos constitucionales de todo el pueblo de Nicaragua. Les hacemos un llamado a todos nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses dentro y fuera del país a realizar ayuno todos los viernes, entregado a nuestro Creador por la libertad de nuestros hermanos encarcelados y por la pronta libertad de nuestra patria secuestrada. Viernes de ayuno. Como oposición, todos los nicaragüenses tenemos un único fin: libertad para Nicaragua. Recordándoles, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todos somos uno y ¡viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! Darío Noticias. Y así hemos llegado al final de esta edición de Noticias Live, correspondiente a jueves 20 de junio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos no sin antes saludar a Johanna Rodríguez, quien agradece por las noticias que recibe a través de Radio Darío. No es nada, por supuesto que es parte de nuestra labor informativa, así como también saludamos a William Sirias, quien dice en su comentario: Nicaragua pronto estará libre. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado en sintonía a través de nuestra página de Facebook. Le recordamos que está nuestro canal de YouTube, Darío Radio, también, donde puede usted ver, además de las noticias, trabajos especiales que realizamos acerca de la situación y la crisis político-social que atraviesa nuestro país. Le esperamos en nuestras próximas ediciones. Gracias por habernos acompañado. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la noticia. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.